que hubiera sido. Hombre, yo imagino que Moncloa querría que la audiencia hubiese paralizado radicalmente toda la investigación. Sí. No, yo lo que me refiero a decir, yo no sé lo que me decir, yo creo que tener una cosa que se ha perdido es el respeto a los jueces y a los procedimientos judiciales. O sea, esto de atacar todos los días, o sea, me parece que eso es una nueva forma de hacer política también de Pedro Sánchez, que me parece absolutamente repulsivo, ¿no? Intentar forzar, presionar, inmiscuirse en otros poderes. No, yo lo que digo es que hay delitos que son difíciles de demostrar en sí. Para que alguien le condene, tiene que dar demostrado que ha cometido el ilícito penal, ¿no? Demostrar, por ejemplo, un tráfico de influencias, demostrar no es la cosa más sencilla que hay. Entonces, los delitos de los que está, no ha habido un fondo público, no ha habido una malversación, que es más fácil de demostrar. Ese tipo de delitos son más complicados. Yo no digo que no pueda demostrarse y que no pueda tener sentencia. Yo lo que digo es que judicialmente es más fácil demostrar otro tipo de ilícitos penales. Segundo, lo que sí que ha quedado quebrado es una ética de funcionamiento y una ética política, y eso a alguien que es el adalid de un cambio y de una recuperación en el país, bueno, pues evidentemente le contradice hasta tal punto como que invalida absolutamente su discurso.